Making our Christmas memories. I've been working so much lately. Buenos días, ya estoy maquillada, vestida, pelo lavado, medio seco porque no me lo he secado entero. Hoy ya me he maquillado un poco para tapar esto, pero sin más, la verdad. Me he puesto este jersey que hacía mil que no me lo ponía, que es azul de Uniqlo, buenísimo, con esta falda de punto y las New Balance. Así que el plan de hoy es que me voy a comer con Fran a su casa de Mondariz y... mientras toque abrir las ramas del árbol, porque mi madre, según ella, yo le dije que me esperase para poner el árbol. Mentira, siempre se lo digo, pero este año no se lo dije porque sabía que pues, al final es muy tarde para poner el árbol. Mi madre no ha puesto el árbol, así que está ahí colocado, tengo que abrir las ramas y empezar a colocar las bolas. Si me da tiempo porque en un rato me recoge Fran. Pues este es mi looking de hoy con la cazadora y jersey azul marino. Y ya me ha venido a buscar Fran, o sea, está esperando. Ya estoy con Frankie en el coche. Y como nos queda un poco de trayecto, pues voy a aprovechar para enseñaros que hay en mi bolso. No hay gran cosa, pero para amenizar el viaje un rato. Amenizarlo a mí. Hoy he cogido este bolso de aquí, el de Adolfo Domínguez. Bueno, ya afuera llevo la pinza. Dentro llevo lotería. Los AirPods en esta funda monísima de osito que la cogí en Shane. ¿Qué más? Gafas. Hoy he escogido estas que son de Emo, son así marroncitas. El lip inyección de Too Faced en el, o sea, el modelo pequeñito. Nunca lo había probado y soy adicta, en plan me gusta. Y pensaba que no funcionaba, pero Frank el otro día cuando estábamos de viaje me dijo, ostras, sí funciona, no sé qué, así que top. La cartera de Hot, bueno, tarjetero. Llaves de casa, que el, ¿cómo se dice? El llavero, sin más, creo que es de mi hermana o no sé quién. Después llevo en el bolso el Black Honey de Clinique, que es el mítico, que es como hidratante y te lo pones y es como que cada persona es un tono, es como que va oscureciendo tu tono del labio, es súper guay, de hecho es el que llevo puesto, aunque por encima me he puesto el lip injection, que todavía no me ha hecho efecto básicamente porque me lo acabo de poner, entonces todavía no me ha empezado a picar, el otro, este lo pica. Y después también llevo la mini colonia, que esta es la que utilizo, que es una de las que me tocó en el calendario de Adviento de Armani, huele, no sabéis lo bien que huele. Bueno, y obviamente también llevo el cargador. What he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he's stuck thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day to celebrate Christmas with me. Ya hemos comido lasaña de atún
que la mamá de Francia y que me encanta la lasaña que hace. Normalmente siempre la hace de carne, pero a Lucía no le gusta la carne, o sea, a Lucía es la mamá de Fran. No le gusta la lasaña de carne, entonces pues hoy la hizo de atún, aunque siempre la suele hacer de carne porque sabe que a mí me gusta. Así que nada, ahora vamos a casa de la abuela de Fran. Llevo todo esto para después coger huevos y pues un día familiar. Y me he recogido el pelo con las pinzas estas, no sé si se ha visto, porque no sé qué me pasa, en plan, me lavé hoy el pelo, pero siempre lo tengo como muy aplastado y como que este pelo de aquí, ¿lo veis? O sea, este mechón, como que se separa, entonces me da la sensación de que está sucio, pero sí me sirve que esté sucio porque me lo he lavado hoy. Lo tengo demasiado liso. Soy mítica persona que cuando no me lo seco se me sigue quedando liso, tabla. Y a veces me gusta y a veces es demasiado relamido. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Estuvimos, como os dije, un rato en casa de su abuela, que obviamente pues ni va a grabar a sus primos pequeños ni nada. Y ahora estamos dando un paseo por el balneario de Mondariz, que mirad qué bonito es. Esto antiguamente era el hotel y ahora son unos apartamentos. Que de hecho siempre que pasamos con el coche para venir a casa de Fran, siempre grabo vídeo, ¿a que sí? Siempre. Y ahí están los apartamentos con por detrás jardines y piscina. Ahora el hotel es ese y eso, ¿no, Fran? Sí. Y este es el spa, el balneario. Que aquí hay esta fuente, se ve un poco mal, pero hay esta fuente con agua con gas. Que a mí no me entusiasma el agua con gas especialmente, o sea, sin más. Pero nunca la había probado en plan que salga directamente con gas. Así que Fran ha cogido un vaso, enseña el vaso, un vasito y vamos a probar. Pero mirad qué bonito es. Guapo. Bueno, Fran obviamente ya la ha probado. Me toca. Mira. Ya te grabo. Quiero decir que el olor me huele a huevo podrido. Me da miedo. Está buenísima, no mientas. No, no me gusta porque me huele, en plan. El ya, sabor en sí no, pero. El sabor es de agua con gas, ¿no? Pero mientras bebo. Me huele igual a huevo podrido, entonces como, no, si está embotellada igual sí, pero así de aquí directamente no. Ahora mejor ya. Así mejor. Lo que le está diciendo Fran es que flipo con que sea todo esto, o sea, esta infraestructura para solo una fuente, en plan, todo esto por una fuente. Porque o sea, mirad, todo esto, súper bonito. Solo por una fuente, por un grifo. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. Ya estoy en casita, bueno, llegando. Y no grabé mucho porque estuvimos tomando algo con sus amigos. Es este pequeñito. Por fin he terminado de editar y eso que os dije, o sea, el día de hoy fue también día familiar, ayer con los míos y con los de Fran, entonces los niños pequeños no les voy a enchufar la cámara y no tienen por qué salir aquí. Y súper bien, y después quedamos con sus amigos, me visteis que estábamos tomando un café, pero es que después cogimos el coche y nos fuimos a otro pueblo de al lado con otros que se unieron, con el primo de Fran y la novia, que estuvimos tomando una caña. Entonces como
Bueno, pues solo hicimos eso. Así que después vinimos y era a cenar. ¡Mirad qué rico! Arroz con albóndigas. Que mi madre las hace riquísimas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time.